Hola. ¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal. AljoFaifa63, comenzamos. Fracasa la misión del satélite español Ingenio al desviarse el cohete de la trayectoria. Al parecer se trata de un fallo francés que no tiene nada que ver con el cohete lanzador. El satélite español SEOSAT Ingenio, el mayor proyecto espacial en el que se haya embarcado la industria nacional, se perdió a 8 minutos después de su lanzamiento desde Kourou, en la Guayana francesa. Al parecer, alrededor de las 3 de la madrugada, el cohete Vega VV-17, que debía ponerlo en órbita, se desvió de su trayectoria por una serie de errores humanos, reconoció la compañía francesa Ariane Space, responsable del cohete. Al parecer, el fallo se produjo por dos cables cruzados durante la fabricación del lanzador. El resultado son 200 millones de euros literalmente destruidos y un gran esfuerzo y trabajo lamentablemente desperdiciados. El satélite español Ingenio estaba destinado a tomar imágenes de la superficie terrestre con una impresionante resolución de hasta 2,5 metros. Sus fotografías serían utilizadas en múltiples aplicaciones en cartografía, control de cosechas y desarrollo urbano, además del seguimiento de emergencias como inundaciones, incendios, terremotos y control de fronteras entre otros. Una vez en órbita, el Inta iba a asumir el control rutinario de la misión desde su estación madrileña de Torrejón de Ardoz y la estación de Maspalomas en Canarias. El cohete fue lanzado a la hora programada, las 2:52 en la península. Tenía previsto separar el satélite español 54 minutos después del despegue y hacer lo mismo con el francés Taranis, que también viajaba a bordo y sufrió el mismo destino alrededor de una hora más tarde. Destinado a la investigación, iba a ser el primero dedicado a observar los fenómenos luminosos y electromagnéticos asociados con las tormentas eléctricas. Este satélite francés era mucho más barato que el español y con menor vida útil, de 2 a 4 años. El satélite ingenio tenía combustible suficiente para poder alargar su vida operativa a 10 años. Junto con el satélite Radar y Copaz, Ingenio formaba un tándem que completaba los requerimientos de la inteligencia militar española para la monitorización del globo terráqueo con especial atención al, al norte de África, puertos, aeropuertos, movimientos de tropas, fronteras, arsenales, etc. Qué casualidad que en el lanzamiento de un cohete Vega hace más de año y medio. En julio de 2019, el que tendría que ser el satélite militar espía denominado Falcone y uno de los Emiratos Árabes Unidos se destruyó tras un fallo termoestructural en la segunda etapa del combustible sólido del cohete, que hizo que el vehículo de lanzamiento se rompiera en pleno vuelo. Para colmo de todos los males, en un primer momento, fuentes del INTA afirmaron que hace meses recibieron información de que el lanzamiento y el primer año en órbita del satélite Ingenio estaban cubiertos por un seguro, lo que paliaría las pérdidas en caso de un desastre. Sin embargo, el Ministerio de Ciencia negó rotundamente su existencia. Y he aquí la pregunta. ¿Cómo puede ser que un gasto tan grande no esté cubierto por un seguro debido al alto riesgo que ello supone?